We could keep you in there. They don't need to see my good face. They need to understand what you're saying. Buenos días, todo el mundo. Bueno, estamos aquí, Dinner Law Abogados. Estamos aquí en Facebook Live, nuestro programa de la ley esta mañana. So sintonicen de 8:30 a 9. Vamos a estar al aire aquí contestando preguntas y bueno, dando noticias buenas. So recuerde, somos Dinner Law Abogados, Abogados Dinner Law. Nuestro número telefónico es el 888-888-3015. A ver, me ven preparando aquí para ir aquí al aire ya pronto. So, buenos días, y si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer por medio de la página también. Estamos aquí con el abogado Bert Diener esta mañana. Buenos días, Bert. Buenos días. Buenos días, y bueno, aquí ya en unos minutitos, en unos minutitos sí, vamos, vamos a entrar aquí al aire. So, si tienen preguntas, lo que sea, nos pueden sintonizar esta mañana, y ahí echamos para adelante. Gracias. We're taking walk-ins today. Chente says he's going to come in and help. Oh, great. So, see if we can make up a little bit. Yeah. He must have stayed up this way again. Yeah, I sent him a text. Yeah, I think so too. Yeah, I sent him a text this morning to talk about what we're going to talk about today. Claro, estamos aquí en vivo en Facebook. So, si tienen preguntas, ahí nos las pueden hacer también. Vamos a intentarle contestar la más que podemos aquí por Facebook Live. Tenemos como un minutito más antes que entramos aquí al aire con la ley. Pero nos pueden hacer las preguntas aquí o si quieren llamar a la oficina, recuerden nuestro número. Es el 888-888-3015. 888-888-3015. Nos pueden llamar, tenemos personas en la línea ahora mismo, están listos para contestar llamadas. Si no le contesta, deja su nombre, número de teléfono, le marcamos para atrás. Recuerdan, 888-888-3015. O nos pueden hacer las preguntas aquí por medio de nuestra página de Facebook y vamos a estar intentando de contestar lo más que podemos. So ya un poquito al ratito aquí vamos a entrar al aire y bueno, ahí vamos. Muy buenos días para todo el mundo, un placer saludarles en esta mañana. Ya estamos en vivo y en directo y también en Facebook, los abogados de Dinner Law. Mr. Burr está con nosotros y también Héctor, buenos días para los dos, bienvenidos. Buenos días, gracias a la ley por tenernos aquí de nuevo. Esta mañana, bueno, estamos aquí, somos abogados Dinner Law Abogados. Tenemos 4 ubicaciones, estamos ubicados en Greenville, Mount Olive, Raleigh, Durham. Y bueno, nuestro número telefónico que es el 888
888-3015. Bueno, tenemos en vivo aquí Bird esta mañana. Hey, buenos días, everybody. So let's talk about what's kind of going on in the news and what may be going on that you may not be aware of. Y bueno, dice buenos días, Bird, a todo el mundo que nos está sintonizando. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre qué es lo que está en la noticia, qué nos pertenece a la comunidad hispana. Yeah, so about a month ago, you know, really, I think... So in terms of what's going on right now that people may not be as much aware of is that, you know, a month ago, President Trump, you know, he went ahead and made some statements and everybody got scared in terms of how immigration was going to be picking up. And, you know, things have really slowed down over the last, you know, in terms of month, in terms of new news coming out. But what people aren't aware of, a lot of things that are basically happening behind the scenes. Y bueno, como muchos han sabido y todo eso, hace como un mes atrás, muchas personas estaban un poco asustadas por lo que el presidente Trump estaba mencionando, todo lo que iba a suceder y todo eso. Pero bueno, hay mucha información que sí está como quien dice detrás de las páginas, detrás de todas esas noticias. Y bueno, queremos platicar un poco sobre eso. Yeah, so, you know, basically what's happening, you know, that people aren't aware of, and, you know, really a lot of the urgency in the community has kind of died down, is that basically immigration or ICE especially are basically leveraging law enforcement. So, you know, they don't have the resources to go out and do a lot of stuff, so what they'll do is they'll wait for people to be arrested, and once they come into the jail, they'll go ahead and they'll try to go ahead and put ICE holds on those individuals. Y bueno, como comenta el abogado Bird, básicamente no hay muchos... recursos respecto a todas estas personas que vayan a arrestar a las personas que son de inmigración. So, lo que básicamente están haciendo, están esperando que algún policía local o alguacil local o algo así, básicamente arrestan a las personas y caen dentro de la cárcel. Entonces ahí es donde están poniendo los aguantes de inmigración. So, you know, if you have interactions with law enforcement, I think that's where you need to put, you know, be the most careful. You know, in terms of like other kinds of like enforcement actions, in terms of them being really aggressive, anything like, you know, people talk about raids or any kind of like roadblocks or anything, we haven't seen anything along those lines. So we just really just got to be smart with anything that may involve law enforcement to make sure that somebody's not arrested. Y este puntito es bien importante. Básicamente, si tienes algún tipo de comunicación o algún tipo de situación con policía o algo así, es comportarse bien, no alterarse, cosas así, porque no hemos escuchado nada de redadas de inmigración, puntos de chequeos de inmigración ni nada así. So, básicamente, sea inteligente cuando sucedan las cosas, no se vaya a meter en problemas, no vaya a estar manejando a alta velocidad. Bueno, como me pasó a mí ayer, que hasta me dieron un ticket ayer. Pero básicamente, I mean, vamos a ser inteligentes con las cosas que estamos haciendo, no meternos en problemas con la policía local. So one of the things that you can do to basically try to prevent that from happening is we need to make sure that you always have ID on you, okay? You know, a lot of times we'll have smaller infractions, let's say a driving without a license, and that's actually an arrestable offense. But usually if people have IDs on them, we're not seeing people are being taken in. Now, if you have a pending criminal case that hasn't been handled, or if you don't have ID on you, you can pretty much guarantee that they're going to take you in. And then that's where you're really running the risk. Y bueno, una de las cosas que comenta el abogado Bird es básicamente traer alguna identificación con usted. Bien importante, aunque no tengas licencia o algo así, eso es un cargo que te pueden hasta arrestar. So, aunque no tengas licencia, por lo menos carga algún tipo de identificación con usted. Bien importante. Es tal igual como si tienes cargos criminales en el pasado que nunca arreglado o algo así, te paran y no tienes identificación, te pueden llevar arrestado. Estas son cosas, puntitos que podemos hacer para evitar esas cosas. So, recuerden, traigan ID con usted si es posible, o si no tienen, consíguense uno. Bueno, lo estamos dando de gratis en nuestra oficina. We're giving them away for free in our office. So pueden pasar por la oficina y nosotros le podemos hacer un ID ahí en 5 o 10 minutitos también. So es algo que tienen que tener con usted a todo tiempo. Yeah, we've given out over 10,000 IDs over the last 4 years. You know, we're actually open today. You know, we're open today here in Raleigh. We're actually taking in walk-ins. We actually brought in extra people. So if you're listening and you want to try to get answers, you need to talk to someone, you know, we're happy to help you. Y bueno, como comentó el abogado Burr, hemos dado más de 10,000 identificaciones en nuestra oficina. Y otra cosa, son gratuitos. Básicamente traen dos tipos de forma de identificación, sea acta de nacimiento, pasaporte, aunque esté vencido. Se lo podemos hacer completamente gratis. Y
Estamos abiertos hoy mismo. Nuestra oficina de rally está abierta. Tenemos empleados, colegas mías que van a venir a ayudar. Estamos tomando no solamente las citas que tenemos, pero si no tienes cita y quieres entrar a ver cómo están sus opciones o lo que sea, pueden pasar por nuestra oficina aquí en Rally. Vamos a tener suficiente gente ayudando. También tenemos personas en la línea listo ahora mismo para contestar cualquier pregunta que tenga o inquietud. Y también por nuestra página de Facebook, aquí estamos vivos. Pero recuerden, si tienen pregunta, inquietud, cualquier cosa, llamen a nuestra oficina, es el 888-888-3015. Tenemos personas en la línea actualmente. Yeah, we actually have about 10 people working on the phones right now to basically help people answer questions. And so if you do call in, we created a special software that could basically screen people and identify what kind of options they may have if there's a door open for them. Because, you know, that's one of the big things. We have a lot of people who are basically listen passively. They just kind of wait and they wait and they wait. And the thing is that life doesn't change until you make a decision. And then it followed with action. And, you know, and actually picking up the phone, actually making a phone call, it's free, it's confidential. You can find out in less than 10 minutes and see if you have an opportunity. And, you know, basically you can give it to your friends or whatever else. But we created this because, you know, the big thing is that people are afraid. They don't want to spend the time. They don't want to spend the money. You know, they don't know who to trust. And so we want to basically create a thing that basically people could find out with as little risk to them as possible. Yeah, and sometimes they just wait till something happens to do something, yeah, right? Sometimes it's too late. Yeah, exactly. So, bueno, como comentó el abogado Bert, tenemos personas en la línea ahora mismo, más de 10 personas listo para contestar sus preguntas. Si no le contestan, por favor, deje su nombre y número de teléfono y le vamos a regresar la llamada hoy mismo. Pero es bien importante. También tenemos un programa que creamos en nuestra oficina que se llama el IST. Y básicamente es una herramienta donde le hacemos una serie de preguntas y básicamente podemos saber si tienen opciones emigratorias. Y si tienes opciones emigratorias, le ofrecemos una consulta completamente gratuita. So, tienes que tomar el paso. No espere que algo suceda para tomar el paso. Si quieren saber, tienes alguna idea que quieres saber en respecto a algún tipo de alivio inmigratorio, es completamente gratuito, completamente confidencial. Y pueden llamar a la oficina y se la hacemos hoy mismo, 5 o 10 minutitos, y a lo mejor tienes opciones que nunca has sabido. So, recuerden, 888-888-3015 es nuestro número. Tenemos personas en la línea ahora mismo. Yeah, they're hiring actually new judges right now for immigration courts and across the country, and they're actually sending them to several cities right now. So that way, because this backlog that sometimes people are in proceedings for years to try to speed it up. So we've heard on the news how they're basically moving forward with plans to put this wall up. And they have plans, you know, budget requests right now to hire more agents. Now, I say that from the standpoint, yeah, things are going to get a little worse before they're going to get better. Okay. Everybody needs to know that. But, you know, I fully expect, I put myself out there, I fully expect in the next year they're going to start negotiating, discussing immigration reform. Okay, because I mean the Republicans generally want this, and the reason being is the big Republican interest is basically tied to big business, and big business knows that this country basically is dependent upon the immigrant community. Y bueno, otra cosa que comenta el abogado Burr, una información nueva, yo no sabía esto, pero están agarrando más jueces de inmigración, y simplemente porque hay varios casos de inmigración que están atrasados esperando fechas de corte porque no tienen el suficiente empleados para hacerlos, o van a estar procediendo sus casos un poco más rápido. So, eso es algo que tener en mente. Y básicamente también comenta de construyendo la pared y todo eso, están pidiendo eso en el budget y en respecto a eso, pero tenemos mucha fe. Básicamente las cosas se ponen peor antes de que se mejoren, ¿verdad? Y pensamos que en el próximo año, esta es la opinión de nosotros, que va a haber algún tipo de reforma inmigratoria. So, es bien importante uno prepararse para todo eso. Yeah, so, you know, look, at the end of the day, people really kind of, you know, when they think about immigration, they kind of fall into two categories, in my opinion. They have people who say, look, I want status, and they have people who say, I must get status. And the ones who say that must, they find a way to make everything work. And, you know, and those are the people that actually get the progress. What does it say that I just want? Things remain the same. And then what you're doing is you're rolling the dice, hoping that you don't cross paths with somebody else. And so, you know, that's where part of the reason why we spend part of the conversation on the radio is trying to basically push that button in people and say, listen, do it. Even if you don't hire us, hire somebody, take that step and make it happen. Because I'm going to tell you what, if you do it, you're not going to regret it. You're only going to regret if you don't. Y bueno, otra cosa que comenta el abogado, hay dos tipos de personas cuando vienen a opciones inmigratorias. Esas personas que tienen las opciones y básicamente se quedan pasivos, pero los otros son los que lo quieren.
quiero tener papeles o quiero tener algún estatus legal aquí. Y esas son las personas que hallan la manera. Eso es uno de nuestros valores en nuestra oficina, que es Find a Way, hallar la manera. Y eso es algo que nosotros nos enfocamos en nuestra oficina con nuestros clientes. Y básicamente esas son las personas que buscan la manera de mejorar su futuro o lo que sea, porque básicamente son... no están esperando que algo pase, sino básicamente ellos están poniendo, tomando el primer paso para poder mirar cuáles son sus opciones o mejorar. Eso es bien importante. Recuerden, nuestro número es el 888-888-3015. Si usted quiere saber sus opciones, llámenos ahora mismo y le podemos hacer esa breve encuesta. 5-10 minutitos se toma nada más. Yeah, so I mean, if you call us, you know, and basically, you know, you on the phone and we other somebody takes a message, we will give you a call back. You know, we have a lot of people that call on Saturdays, and so if you get a strange phone call back from somebody else, it's us. But that's just us trying to make sure that we don't miss anybody, that we help everybody who wants help. Y bueno, también como comenta, tenemos varias personas en la línea, pero a veces las llamadas son mucho más de las personas que tenemos. So, si llega nuestro correo de voz, por favor, deje su nombre de teléfono. Nosotros le vamos a regresar la llamada hoy. A lo mejor vas a ver un número raro. Eso somos nosotros llamándote para atrás. So, recuerden, 888-888-3015. Now, one of the things that I am seeing, I think it comes in long lines with kind of like the push and people taking a harder line towards immigration, is we are actually seeing, and this week I have two examples specifically, where we have individuals who basically were undocumented working for an employer. They got hurt, and the employer, when they try to get treatment and everything else, the employer says, oh, you didn't work for me, or that didn't happen on the job, you didn't report it. So they're basically trying to use all this other surrounding environments to basically exploit the individual and just try to hide. Y bueno, tenemos dos tipos de casos también que queremos hablar. Personas que han estado trabajando con un empleador bastante tiempo y bueno, tienen algún tipo de accidente en el trabajo. Y luego el empleador, básicamente, sabiendo que esa persona es indocumentada, lo que sea, básicamente dice, no, tú no lo reportaste, no te lesionaste aquí en el trabajo, fue en otro lugar. Básicamente como buscando la manera de no poder ayudar a esa persona. And I'm going to tell you what, you know, so in one of those situations, we actually went to hearing this week and we won. Basically, you know, the guy was really hurt. He was hurt. And they threw the insurance company, they threw everything at us. And the judge at the end basically said, no, you guys are on the hook and this guy's going to get treatment. So, you know, so the one thing I want to say is obviously there's a lot of mistrust of the system. But look, you know, there is law. And if you do fight hard and you are smart, you know, you can get what you need. And so, you know, just, you know, the thing I just hate when people tell themselves, well, listen, everything's not fair, you know, nothing's ever going to work out for me. And they tell themselves a story. But I'm going to tell you what, the biggest restraint in your life is that story you're telling yourself. If you tell yourself that, listen, you know, there are laws and I can basically get what I'm entitled to and I'm going to find a way to do it, then everything opens up for you. Y bueno, también como comenta el abogado Bird, en un caso que tuvimos esta misma semana, había un señor que estaba en esta situación. Básicamente no le querían ayudar, estaban tirando la compañía de seguros hacia nosotros, todo lo que podían para básicamente negarle el tratamiento a esta persona. Porque recuerden, la salud de la persona es lo más importante aquí, especialmente si uno está lesionado, tiene su familia que preocuparse por todo eso. Pero básicamente nosotros seguimos peleando y echando para adelante y bueno, fuimos a un tribunal y ganamos el tribunal para nuestro cliente. Y básicamente el juez le dijo al otro partido, no, usted básicamente son responsables por ayudar a esta persona a tener tratamiento médico y todo eso. So, básicamente, a mí siempre hay una desconfianza en el sistema, pero sí existen leyes y básicamente no queremos que las personas se den por vencido. Queremos que básicamente peleen, usan las leyes. O so, si es con nosotros, es con otro abogado, lo que sea, pero eche para adelante, no se dé por vencido. Ni nada de eso, porque con esta misma situación con este señor, básicamente le conseguimos el tratamiento y todo eso porque él quiso pelear y no, a nosotros nos gusta pelear por nuestros clientes. So, bueno, si estás en una situación así, nos pueden marcar a la oficina al 888-888-3015 y podemos hablar de esos tipos de casos también. Yeah, I was in the office yesterday and one of the ladies that works with us, she came up to us and was saying how we had a client who was hurt, they were denying that they were covered. And they actually fired our client, you know. So our client is, you know, he's undocumented, and they basically retaliated against him. And I said, look, I'll tell you what, we're going to do this. Let's go ahead and let's get ready. Let's sue this employer for basically the wrongful termination. And she's like, well, how are we going to prove it? I said, don't worry about it. I got that. You know, we're going to take care of it. And I told her, I had to tell her about a situation we had a couple years back where this happened in Rocky Mount with a grocery store. And we sued
know, we got a $30,000 judgment against the employer, right. You know, because, you know, people do that. And I tell you what, you know, everybody thinks that they have the leverage until you start to fight. And I don't care if it's the insurance company. I don't care if it's a boss that tries to push you around. When you come back and you pop them in the mouth, they're not expecting it. They start backing down real quick. Right. And a lot of times they like to say, well, I'm going to call immigration on you because you don't have papers. Yeah, so. Please do that. go ahead and threaten that. Let me go ahead and say it one more time so I can get you in the recording, buddy. Because you know what? I can get this person a U visa now that you open your mouth like that. Exactly. Y bueno, como comenta el abogado Burr, I mean, básicamente, él estaba en nuestra oficina de rally ayer y una de las colegas mías, básicamente, le estaba explicando sobre un caso de un señor que se lastimó en el trabajo y todo eso. Y básicamente, el empleador no le quiso ayudar. Y básicamente lo corrió. So, básicamente nosotros dijimos, no, vamos a tomar el caso y nosotros lo podemos demandar a esa persona por básicamente correr a esa persona incorrectamente o un tipo de discriminación o lo que sea por no querer ayudar a la persona. Y básicamente muchos de los empleadores dicen eso porque dicen, no, si tú no tienes papeles, yo te reporto. Háganlo, eso es lo que queremos, háganlo, porque básicamente entonces le podemos conseguir hasta una visa U a esa persona. Pero básicamente tuvimos un caso hace un año atrás que él pasó lo mismo. Y hasta que uno no le dé, como quien dice, su trompón a estas personas, enseñando que uno va a pelear, no van a dejar de hacer las cosas. Y bueno, ganamos ese caso también, un juramento de $30,000 para ese señor. So básicamente, no se den por vencido, echen para adelante, usen la ley a su favor. Es lo que le queremos decir a ustedes. Yeah, so, you know, actually, you know, when we first started, I think really trying to help the community, it was really because Celia would come to me and she would just tell me about stuff. And I tell you what, you know, most people, in my opinion, or at least if you have a heart, you know, if you hear about injustice and you know how it's really, really hurting people, it should make you mad. And, you know, look, being the leader of our organization, we got like 45 people in our organization. I got to set a tone that, look, we don't tolerate injustice. Mm-hmm. You know, we've got the tools and the resources to make something happen. It doesn't mean that we can do everything that we want to do. Right. But I'll tell you what, it means we can try. We can try, definitely right. Y bueno, lo que comenta el abogado Bert también, nosotros nos hemos enfocado en la comunidad hispana y simplemente empezó con una señora que se llama Celia. Si nos está escuchando, Celia, buenos días. Pero básicamente, ella es una que le gusta pelear para la comunidad, ve las injusticias que le pasan, cómo tratan a la comunidad hispana y todo eso. Y eso es lo que nos enfocamos nosotros, porque a nosotros nos gusta ayudar a las personas, especialmente si se están tomando ventaja de las personas a lo que sea. So, desde esa vez, Bert y bueno, el bufé de nuestro equipo, que ya tenemos más o menos como 40, 45 personas, nosotros metemos esa cultura en nuestra oficina. So, eso es algo que queremos hacer. So, si es usted que está en este tipo de situación o tienen preguntas o dudas, nada más, llamen a nuestra oficina, 888-888-3015, y podemos indagar más a fondo en esos casos. Recuerden, 888-888-3015. And I need to repeat this because a lot of people are still kind of unaware of it. But look, DACA is still good. You know, Trump hasn't touched DACA. So a lot of people, you need to, if you've had DACA and it's getting ready to expire, you need to renew, okay? There was a situation in Mississippi about 2 weeks ago or 3 weeks ago where a young lady spoke up who had DACA, but she let it expire. And after she spoke to to TV about this and she was driving back, ICE pulled her over and they actually arrested her and put her in removal proceedings. If she had not let her DACA expire, she wouldn't be in removal proceedings right now. Y bueno, otra cosa que comenta el abogado es que básicamente el programa de DACA, los soñadores, los dreamers, todavía eso está vigente. So, si usted es recipiente de DACA y ya pronto se le va a vencer, es el tiempo ahora de renovar. Bien importante, eso todavía sigue en efecto, sigue activo. So, si ustedes son esas personas, bueno, tenemos varias personas en nuestra oficina que son DACA. We have people in our office that are DACA. Y que básicamente puede seguir todavía renovando. So, es bien importante que sigas con ese programa y todo eso, porque hasta actualmente había una señora que se puso en la noticia a hablar de lo de DACA y todo eso, pero ella lo dejó vencer. Y básicamente después que ella fue en la televisión y todo eso, inmigración la fue a recoger porque ya se la había vencido y la pusieron en proceso de deportación. So básicamente, si tienes DACA y ya pronto vas a renovar, tienes preguntas o dudas, es el tiempo de hacerlo. Nos pueden llamar a la oficina al 888-888-3015.
So it looks, a lot of people, you know, we catch like a charge here and there, you know, life happens, you know, none of us are perfect, you know, maybe we didn't do something, maybe we did, who knows. But look, right now is one of these things that oftentimes what I've been seeing, especially the last few years, is people are much more likely to try to handle the case on their own. And look, in NOLs, I tell people all the time, oh, look, we'll pay it off. You know, man, that's what I've said in a lot of times. You know, there's some situations that you may not want to do that, but listen, right now, people have a criminal charge and they're just, they think they're going to handle it on their own. The one thing I just got to, you know, I really, really, really want everybody to hear right now is, listen, if you're going before a judge on a criminal case, I really, really, really want you to try to understand what the consequences are. Not just then, but what's going to do in the future. Because sometimes it's impossible to go back and change it. And you may be making a decision that's going to impact the rest of your life. Y bueno, otra cosa que estamos comentando respecto a casos criminales, casos penales. Básicamente, si le dan algún tipo de cargo, delito menor, de tráfico, lo que sea, felonía. Básicamente es bien importante asesorarse con un abogado, sea nosotros, sea otra persona. Yo sé que mucha gente tratan de arreglar sus tickets ellos propios, o simplemente lo van a pagar o lo que sea. Bien importante que se asesoren bien porque eso puede tener consecuencias inmigratorias en el futuro. Y aunque tú no lo sabes ahora, a veces el policía te dice, ya lo puedes ir a pagar, no tienes, y si lo pagas antes de la fecha de la corte no tienes que ir, y mucha gente lo hace. Pero es mejor asesorarse. En muchos de esos casos, un abogado te puede representar en la corte sin usted estando presente, y básicamente podemos saber cuáles son las consecuencias inmigratorias. Eso es bien importante que se asesoren si tienen eso pendiente o si tienen algún tipo de ticket. What about people that have criminal charges in the past and they never took care of them? Yeah, so, you know, it's the same type of thing. It's going to catch you, and this, and it goes along the lines with this. Another other point, look, a lot of people who are listening, yourself or somebody else that you know, has had a driver's license in somebody else's name, or maybe it was a family member or something else. Look, we have people that actually get status, and they're getting ready to go get a driver's license, and we're like, wait a minute, I need to ask you this question again. Have you had a driver's license in somebody else's name? I don't need you to get a driver's license right now. I need you to let us go and try to see if we can resolve this beforehand. Because if you do that, number one, they're going to find you when you go ahead and get another, when you get a driver's license. Because right. The computer is going to be able to match your face. You're going to basically walk into a felony. And then look, this is the kind of situation, this is easy pickings. Sometimes the feds will pick you up and you'll go in there. And so at the end of the day, you do not want the feds, the criminal, like the marshals, to pick you up. You do not want them to pick you up because I'm going to tell you what, the chances of you getting out are slim to none. Y bueno, otra cosa que le pregunté, a personas que han tenido cargos criminales en el pasado y no los han arreglado, bien importante que se asesoren y arreglen esos cargos. Otra cosa también, personas que han tenido identificación o licencias a otro nombre, a un nombre falso que no es de usted y ha sacado un nombre tuyo y ahora tienen papeles, lo quieren ir a sacar. Ten mucho cuidado con eso porque simplemente si vas, ellos te van a encontrar porque cuando te toman tu foto va a estar el sistema donde lo parejan y todo eso. Y básicamente eso te puede afectar, te pueden dar un cargo de felonía. Hemos visto casos donde están los federales ahí que te pueden agarrar y a la vez que te dan eso se te hace bien difícil de retirar o algo así. So, es bien importante que se comuniquen con un abogado, sea nosotros, sea otra persona, porque eso es algo que se puede arreglar antemano. So, si es usted en esa situación, llame a la oficina 888-888-3015 y podemos indagar más a fondo eso. Y veo aquí que alguien hizo una pregunta en Facebook que ya no van a quitar a DACA. Por el momento todavía sigue vigente, señor Pérez. El DACA todavía está vigente. Si usted está en esa situación, puedes todavía renovarlo. Somebody had asked about DACA, you know, still being eligible. Yeah, that's great. That's great. So, hey, look, so one other piece of news that, you know, a lot of people may have missed, but that, listen, if you're a permanent resident and you're actually married to somebody who's undocumented, you may very well, you can, you know, you have a right to petition for that person, but the issue in the past is that you couldn't get around their unlawful presence. Right now, I mean, there are waivers available for individuals who have that, so we can basically have that part forgiven so they can actually get status. Now you have to make sure that you're eligible for that waiver, right? And we have to have a very detailed conversation. But over the last 3 years, everyone that we've applied for, we've gotten results. You know, they've all been approved. Right. And so the national average is only 40%. We're batting 1,000 over the last 3 years. So, you know, we're really proud of it, but we put a lot of resources and time and energy into this. And so a lot of people are afraid. Well, I don't want my spouse, you know, if they get approved, to have to go down to Juarez to have to do this. Listen, every single person we've had to go to Juarez, we have somebody meet them.
On the U.S. side, we guide them through the process and they help bring them back. Right. And so that's our job, is to reduce. We do not take unnecessary risks. Our job is to deliver results, and you know, don't let that fear get in your way of holding up what you deserve to have. Sí, otra cosa que comenta el abogado Burr, básicamente cuando viene a casos, personas, si usted es residente permanente, me escuchen bien este punto. Antes, en el pasado, si usted era residente permanente, tienes un esposo o una esposa que es indocumentado, antes no existía un perdón aquí dentro de los Estados Unidos. Y bueno, el año pasado, en julio, pasaron la ley. Tal igual como ciudadanos pueden pedir a sus esposos o esposas aquí por medio de un perdón, lo pueden hacer los residentes permanentes también. Si hay una fecha de prioridad, eso se tarda un poquito más, pero todavía se puede hacer aquí dentro del país, el perdón, lo que es el waiver. Y básicamente mucha gente, si no saben eso, hay que verificar que son elegibles para el perdón, y eso pueden llamar a la oficina al 888-888-3015. Podemos indagar más a fondo a eso, pero básicamente existe el perdón ese, donde se lo pueden hacer aquí. Y muchas personas dicen, no, pero si tiene que salir a Ciudad Juárez, a la embajada, lo que sea. Nosotros tenemos personas que básicamente ayudan a las personas cuando van allá, van a su entrevista y luego para regresarlos aquí al país. Pero recuerden, cuando van a Ciudad Juárez, van con su perdón en mano. Y el promedio nacional de perdones que son aprobados son 40%. Todo lo que hemos hecho nosotros aquí desde que empezamos con los perdones, todos han sido aprobados. Sabemos lo que quiere inmigración. Sí se toma un poco de tiempo, pero es mejor tomar el tiempo y hacerlos bien que no hacerlos. O si usted está en esta situación, por favor, llame a la oficina al 888-888-3015 y podemos indagar más a fondo. So let's take a couple questions if we have time. Perfecto, vamos a ver si hay alguien que quiera hacer alguna preguntita. El teléfono en cabina, 919-860-0969. Vamos a ver si hay alguien que quiera preguntar esta mañana. Hasta el momento no han llamado todavía, pero... Okay. Pero hay una preguntita aquí por medio de Facebook. Dice el señor que se casó en diciembre con su esposa y es residente. ¿Cuánto tiempo me pueden dar mi permiso de trabajo? So this gentleman on Facebook that says he got married to his wife in December. She's a permanent resident. How long would it take for him to get a work permit? Yeah, so what we got to do is we got to file that petition. So there is a priority date for LPRs who are basically petitioning for spouses. I think we're looking at a couple of years, but once we get you into this process, you know, a lot of things can happen. I would much rather have you in the process than you just waiting around for the time for things to be perfect. Bueno, muy buena pregunta, y básicamente lo que comenta el abogado es que tiene que empezar el proceso. Hay un tiempo de una fecha de prioridad, pero tienes que empezar, tienes que tomar el primer paso. Pueden llamar a la oficina al 888-888-3015. Podemos indagar más a fondo en su caso y avisarle cuánto es la fecha de prioridad y todo eso. Perfecto, y llamadas acá. La ley, buenos días. Adelante. Okay, so la primera pregunta déjame hacerla y luego la hacemos la segunda. So the first question was, she has a child with special needs. What would happen if she was ever to be picked up by the law, by ICE or anything, and she would be in removal proceedings? Yeah, so the great news is that, you know, if you are put in removal proceedings, we could ask a judge to give you a green card, okay? If your child is a U.S. citizen, the law gives them the authority to do that. So, you know, arguably, you being put in removal proceedings wouldn't necessarily be a bad thing. Right. You know, it could actually be a good thing. But I don't recommend people running off and jumping in front of cops and asking to be arrested to be mm-hmm. put in those situations. Yeah, exactly. So, muy buena pregunta, señora. Y básicamente respecto a su hija que tiene necesidades especiales. Básicamente, si algo así sucede, estás fichado por inmigración o lo que sea, se puede hasta pedir hacer un tipo de amparo, pedir hasta residencia para usted por las condiciones médicas de su hija ciudadana. Eso es bien importante. Ahora, la segunda pregunta, ¿habían algunos cargos en ese caso? ¿O solamente la amenaza? Okay.
Okay. So she has an older daughter, 16 years old, in school, that's being like basically bullied, you know, verbal abuse and all that stuff. They have reported it to the school. The school hasn't done anything, so she's going to go back up there to see what can happen. But is there any type of option through that? Yeah, you know, I'll be honest with you. You know, I think you should give us a call. Let's see if we can get creative and from a U visa perspective, because stalking and some of these other things are eligible for U visas, and that may very well be something we could try to create. I mean, we don't want your daughter being bullied, but I fully believe in taking bad situations and making something positive come out of it. And you know, we'd be happy to help. In fact, that's something kind of unique. I would be excited to do that one. Bueno, lo que comenta el abogado es básicamente le invitamos que llame a nuestra oficina para ver si hay algún tipo de remedio de lo que es por medio de la visa U. No nos gusta que alguien sea abusada verbalmente o lo que sea. A ver si nos podemos poner, la, como quien dice, las cabezas juntas para ver cómo le podemos ayudar y todo eso. Solo le invitamos que llamen a la oficina al 888-888-3015 para indagar más a fondo en ese caso, señora. ¿Ok? Muchas gracias. Que pase buen día. Así está, se acabó el tiempo, Héctor. Ándale, se nos va bien rápido, ¿no? Bueno, le queremos recordar, gracias a todo el mundo que nos está sintonizando. Hay unas preguntas por medio de Facebook que vamos a estar contestando aquí ya pronto. Pero bueno, le quiero dar las ubicaciones. Estamos localizados en Greenville, Mount Olive, Raleigh, Durham. Bueno, nuestro número telefónico, 888-888-3015. Recuerda, tenemos personas en la línea ahora mismo. Son nos llama, si no le contesta, por favor, deja su nombre y número de teléfono. Le vamos a regresar la llamada hoy. I just want to say thank you to everybody who's listening. You know, we really are really fortunate to have what we have. I mean, it feels really good getting to do what we get to do. And, you know, all the phone calls. And I'm just really thankful we have the opportunity to do this. And thank you for listening. Y bueno, lo que dice el abogado Bird, muchas gracias a todo el mundo que nos está sintonizando. Esto nos da mucho orgullo de hacerlo, ayudar a la comunidad hispana. Y si no podemos contestar su llamada al aire, recuerden 888-888-3015. Estamos listos para ayudarte. Muchas gracias. Yeah, I'm reading one right now. All right. So this guy says his grandfather, who was a U.S. citizen, did a family petition in the 90s. Everybody in the family, except for his mom, was able to get papers. They want to know if they could reopen the case. For the whole family to gain benefits. Yeah, so, I mean, there's a lot of unanswered questions. He just needs to give us a call and we'll see what we can't do. Bueno, señor Adolfo, muy buena pregunta, pero le invitamos que llame a la oficina porque hay varias preguntas que tenemos que hacerle a usted, porque es algo que va a tomar un poco de tiempo. O sea, le invitamos que llame a la oficina al 888-888-3015. Le podemos ayudar con esa preguntita y todo eso, ¿ok? Bueno, muchas gracias. A ver si hay algunas otras preguntas por aquí. Yo tengo una hija que está estudiando para legal. Bendiciones y gracias por tener tanto en la comunidad. Y tengo un caso con ustedes y con medio de la raya. Súper gracias. Bueno, muchas gracias, señora Leti Rendería, por sintonizar con nosotros hoy. Y bueno, bendiciones a su hija que está estudiando para paralegal. A lo mejor un día estará con nosotros. Bueno, muchas gracias a todo el mundo que nos está sintonizando y bueno, lo hacemos de nuevo en La Ley el próximo sábado de 8:30 a 9. Le invitamos, recuerden, nuestra oficina es Dean Law Abogados, 888-888-3015, y nos pueden marcar si tienen dudas, inquietudes o si quieren saber sus opciones. Llámenos ahora, 888-888-3015, y podemos ayudarles. Muchas gracias.